Bueno, buenos días amigos pescadores, buenos días a toda la gente del Pescador. Hoy nos encontramos acá, Laguna La Zoraida, sobre Pesquero Luis Robea, en Villa Cañas. Una laguna que empezó a rendir bien, venía media tranquilona como todas las lagunas, bueno, pero arrancando la temporada. Así que vamos a hacer una pequeña notita a modo de adelanto de esta temporada 2021, que esperemos sea realmente satisfactoria para todos los pescadores de pejerrey. Ya estamos con algunas líneas en el agua. Vamos a mostrar un cachito nomás los equipos que estamos usando. Caña telescópica, en mi caso 4 metros 20. Un reel frontal mediano, multi de 0.16. Estamos usando líneas de flote. Acá voy a mostrar una. Yo estoy usando, ya la tengo tirada, igual que esta, palitos desiguales, en balsa, con bajadas más o menos entre 30 y 40 centímetros. Vamos gareteando ahora, vamos a arrancar a hacer un garetito, a ver qué pasa. El fin de semana pasado se pescó muy bien gareteando, muy buenas piezas, muy buenos tamaños, así que bueno, esperemos que hoy también se nos dé la pesca. Ya vamos a presentar ahí a mi compañero que está de camarógrafo ahora, Nicolás, y esperemos, bueno, tener algunas capturas para ir filmando, para ir mostrándole las imágenes y que sea del gusto de todos ustedes. Bueno, vamos con el primero, debutando, un juvenil, un chiquilín. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a esperar a que lleguen los más grandes. Excelente, excelente captura. Bueno, acá estamos presentando a Nico. Buen día, Nico. Hola, Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Primer peje, un matungazo, una hermosura de pescado. Un pejerrey. Muy bueno. Bueno, yo saco los chiquitos, Nico los grandes. Bueno, pero esto es para ver que la laguna está poblada. Hay de todos los tamaños. Hay pescaditos chicos, medianos y los bichos espectaculares. Así que dale. Acá tenemos un pescado, muy lindo pescado. Bueno, acá tenemos otro combativo. Bueno, lindos pejes, che, parejitos. Muy bien, seguimos. Bueno, otro juvenil. Otro juvenil. Está bien poblada la laguna. Vamos a devolver, Nico. Ahí tiramos. Bueno, vamos mejorando el tamaño. Estamos usando unas bollitas ping-pong en esta línea, para ver la parte negra, porque estamos pescando con el reflejo de frente. Entonces cuesta mucho ver la boya. Tenemos el sol bien de frente y el viento del este. A medida que vaya rotando un poquito el sol, después vamos a ir cambiando las líneas, vamos a ir poniendo otras de otros colores. Pero bueno, es una alternativa, una opción, la boya negra para los días de reflejo. Bueno, vamos con otro tronquito de la Zoraida. Los pejerreyes de lomo ancho, espectaculares, cortos, muy buena boca, mirá, como tragó.
muy combativo. Bueno, camino con otra captura. El pique no es constante, no es constante. Por ahí sacamos 3, 4, 5, se corta un rato, arranca de nuevo. Bueno, acá estamos arrancando la otra jornadita de pique. Un lindo ejemplar de Nicolás, así que bueno, vamos a seguir. Acá estamos gareteando, la laguna muy platinada. Por eso estamos usando boyas negras, boyas oscuras. Bueno, las pimponas andan de 10 hoy, Todo lindo pescado, pescado de medida, 28, 30. Hemos sacado algunos más lindos, más grandes, pero bueno, ahí está la pesquita. Bajadas de 30 centímetros, 25. Mojarra viva de carnada. Seguimos, Nico. Un buen pejerrey, muchacho, Copo. ¡Opa! No estaba para perderlo, Nico, No. Mira qué pescado. Mostrámelo. Impresionante, che. Qué hermoso matungo. Muy bueno. Ya le vamos a hacer una fotito también. No da la Zoraida, combativo, al garete. Espectacular, bárbaro. Seguimos con los pejes de medida, 25, 28 centímetros. Bastante bien pobladita la laguna. El pique, si bien no es constante, pero vamos haciendo la cuota de a poquito. Bueno, mirá. Este es ya un pejerrey más interesante, Se lo vamos a mostrar mejor. Espectacular, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Dame la mía. Bueno, mirá, el malo dentro del copo. Espectacular. Qué calidad de pescado. Vean qué calidad de pescado. Y esto no es mentira. En vivo acá, mirá. Mirá qué pejerrey. Vamos a la Zoraida. Y seguimos pescando, peje de todas las medidas, medianito, chico, grande. Perfecto, Nicolás. Otro juvenil. Bueno, muy buena pesca, venimos haciendo acá. Y acá estamos disfrutando una pesca de pejerreyes en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Bueno, acá estamos ya pasado el mediodía, seguimos con una pesca más que satisfactoria, realmente. Un pescado muy lindo. Acá le vamos a meter con el copo a Nico. Porque un buen pescado. Miren qué pescado. Ah, este es una cosa de loco. Este pescado anda cerca del kilo. Cerca del kilo de anda este pescado. Realmente un bicho hermoso. Hermoso. Miren qué pescado. Esto es Laguna La Zoraida, Villa Cañas. Realmente impresionante. Miércoles 24 de marzo, estamos haciendo una pesca fabulosa.
para todos los que hablaron que la laguna estaba sin pescado, acá tienen la prueba. Así que bueno, vamos a seguir un rato más. Bueno, para toda la gente de Semanario El Pescador, una jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida de Villa Cañadas, pesquero Luis Robea. Realmente una mañana a puro pique. Muy, muy buena pesca. Ahora se nos planchó la laguna tipo 2 de la tarde, pero bueno, ya tenemos más que la pesca hecha, más que la cuota realizada. Así que Nico, mostrá un poquito, mirá, miren qué pieza. Muy, muy buen pescado. Así que bueno, la invitación está hecha para todos los amigos de Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Bueno, amigos, acá, desde Villa Cañas, Eduardo Gambini, dándole un panorama, un informe de lo que es este inicio de temporada de Laguna La Zoraida, de este pesquero Luis Robea, que va a estar inaugurando una nueva bajada de lanchas ya para el fin de semana. Y como siempre, agradeciendo a la gente de Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas. Espero que las imágenes hayan sido de vuestro agrado y será hasta la próxima.